No te rindas, por favor. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. No te rindas. Aceptar tus miedos. Enterrar tus sombras. Liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar tus viajes, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, recorrer el cielo y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el miedo muerda, aunque el frío queme, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. La vida es tuya y tuyo también el deseo. Tú lo has querido y yo te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque hay heridas que no cura el viento. Abrir puertas, quitar cerrojos. Abandonar la muralla que te protegió. No te rindas, por favor. Vivir la vida. Aceptar el reto. Recuperar la risa y ensayar el canto. Bajar la guardia. Extender las manos. No te rindas. Desplegar las alas. Recobrar el vuelo. Celebrar la vida. E intentar de nuevo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y el viento calle, aún hay fuego en tu vida, aún hay vida en tus sueños. Todos los días es el mejor comienzo. Hoy es el mejor comienzo. Esta es la hora y el mejor momento. No te rindas. Porque no estás sola. Porque yo te quiero. Arrastion danori, ongi etorriak hemen zaudetenoi eta bebai etzetik ikusten ari zaretenoi eta hemen nirekin jesarrita zaudetenoi. Gaur abenduak 10 giza eskubideen nazioarteko eguna da eta elkarte desbeinetako kideak dauzkagu hemen aldarrikapen bat egiteko. Bi mai inguru izango ditugu, lehengo elkarte batzuekin eta gero beste batzuekin, eta lehengo mailen guruari hasiera emateko hemen daukagu Alaitz Argandoña, Bilboko auzo elkarteen federazioetatik, Jone Gil, Uribarriko batzorde feministatik, Ana Elena Altuna, ongi etorri errefusiatuetatik, eta Amaia Olabarria Fekorretik. Eta, bueno, hasteko, hasiko gara Alaitzekin. Zein da erakundetik, Bilboko auzo elkarteen federaziotik
egiten duzuen egoera, pairatu dugun egoeraren balantzea. Bueno, en principio nosotros el diagnóstico que hacemos es que en Bilbao no se garantizan ni los derechos básicos ni la igualdad de oportunidades. Llevamos tiempo denunciando el desequilibrio, la desigualdad que existe entre el centro y la periferia. La esperanza de vida cambia, aunque no lo creamos, depende de dónde vivamos. Y creemos que durante la pandemia ha quedado todavía patentes un montón de carencias. El sinhogarismo, cuánta gente ha vivido en los polideportivos, en el Bilbao Aurrera, en el plan del ayuntamiento… metieron a toda esa gente en albergues, ¿qué va a pasar en enero con ellas? Niños abusados, niñas abusadas, mujeres maltratadas que han estado conviviendo durante todo el confinamiento con sus maltratadores, con sus agresores. Sanidad pública, tenemos que apostar por ella. Estamos viendo que están quitándonos la atención primaria, nos cierran los PACs y, a su vez, aparecen como champiñones empresas privadas como el IMQ. Por otro lado, los cuidados públicos. Hemos visto las residencias cómo están viviendo la pandemia y cuando hablamos de que los cuidados deben de ser públicos sale quién y cuándo la consejera de Igualdad diciendo que eso es demagogia, que eso debe quedar en casa y que debe quedar, cómo no, en manos de las mujeres. Yo creo que queda patente cuál es la idea que tienen ellos de la igualdad. Por otro lado, vemos que han aparecido los ERTEs, las ayudas. ¿Quién tiene acceso a esas ayudas? O sea, si no tienes un padrón, no estás empadronado, no tienes derecho a ese acceso a esos servicios públicos o a esas ayudas. Por otro lado, para conseguir un ERTE tienes que tener un contrato. ¿Cuánto trabajo hay sumergido en Bilbao? Mientras la ciudadanía se organiza en redes solidarias en los barrios, el ayuntamiento, de cara a los presupuestos del 2021, va a hacer recortes en inclusión social, en alojamientos de emergencia, en inclusión de menores. Entonces, yo creo que es el momento en que utilicemos la pandemia para parar, ¿no? Y ver cuáles son las prioridades que tenemos y, como ciudadanía, obligar a las instituciones a garantizar esos derechos, derecho a la protección del menor, derecho a una sanidad pública, derecho al trabajo digno. Creo que es una oportunidad, o sea, viéndolo desde ese lado positivo, es decir, un montón de carencias se han puesto sobre la mesa, vamos a buscar prioridades y vamos a obligar a la gente que tiene poder para hacer un cambio a darlo. Ana Elena, zu ongi etorri refusiatetatik? Ba, arratzaldeon, baina esan duenarekin, pues ya creo que ya lo he dicho todo, casi. bueno, gure aldetik, noski pandemian, bueno, konfinamento denporan eta pixkat beti, da pixkat mantentzea gure gizartean, giza eskubideak denontzat direla eta ez dagozela papelen arabera, ez? Orduan, bueno, ba, berako, zelan zara, Maia? Alaitz. Ah, Alaitz. Ba, Alaitzek oso ondo esan duen moduan, eskubide asko dagoz lotuta bai erroldara, bai kontrato batera, eta dakigu, hainbeste jente bizida, oza, gure artean, Bilboko biztanleak direla aspalditik gainera ez dutela betetzen horrelako kondizioak. Eta ez da ez dutela bete nahi, ez baizik, eta dauzkagun legeak, dauzkagun arauak eta gizarte honetan ez dietela usten. Orduan bizigera, enun Bilbao hori dela periferia al centro de dos velocidades, no solo en los barrios, ¿no?, sino en los orígenes de las personas. Y mira, es que igual no tiene que ver. Ahora que has dicho de las ayudas, todas sabemos lo que hay ahora con los bonos, ¿no? Tantos bonos cultura, bonos denda, bonos de diputación. No sé si os habéis fijado que a esos bonos solo se puede acceder con carnet de identidad y con NIE, en alguno de los casos, con número de identificación de extranjeros y extranjeras. Hay muchísimas personas que viven en Bilbao y que van a seguir viviendo en Bilbao que no disponen ni de una cosa ni de otra, pero viven, comen, igual van a celebrar la Navidad, igual no. No pueden acceder a ningún bono de esos con un pasaporte. Ya no digo los que no tienen pasaporte. Orduan, ongi etorriren aldetik, gure lana da
gure ekintza da beti bintzat, gogoratzea beti, bai gizarteari eta bai instituzioei, denok bizi gerala hemen eta denok ditugula eskubide berdinak hemen bizitzeagatik. Orduan, bueno, ba, pandemian intensiboagoa izan da, baina hori berak esan du eta horretan jarraituko dugu. Amaia, zure kasuan? Desde FECOR exigimos que se respeten los derechos que vienen en la Convención de Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad, pues que no volvamos para atrás. Esos derechos están ahí y que no volvamos para atrás. Sobre todo la asistencia personal de las personas con discapacidad, la transformación de los modelos residenciales a un cambio de modelo menos institucionalizado y más en los entornos de las personas con discapacidad, dignificar los cuidados familiares, una vivienda digna y adaptada, un empleo inclusivo y fomentar más el empleo ordinario y menos el empleo protegido, porque los datos hay que las instituciones, en este caso el Gobierno Vasco, da más dinero al empleo protegido que a que las personas con discapacidad, en este caso, vayan a un empleo ordinario como cualquier otra persona. La accesibilidad universal, sobre todo la salud, que, por ejemplo, enfocado más en la mujer, pues hay muchos problemas de accesibilidad en los centros de salud. Ya si nos centramos más igual en las mujeres, por ejemplo, en ginecología y así, tienen muchísimos problemas a la hora de ir al ginecólogo porque no está accesible para que esas personas puedan ser vistas de una manera digna. O sea, es que recasco. Eta Ione, zuen kasuan? Bueno, pues azaroan 25aren resakarekin oraindik, pues mugimendu feministak egiten duen irakurketa nagusia da, orain krisi batean murgiltuta gaude, baina argi geratu da eta eragile askok egin dugu aldarrikapen berdina, gu bagaudela ia krisi batean, bagaudela ia gerra espazio batean eta hori da como aldarrikapenik, o sea, lehenengo aldarrikapen bezala, ez? Si ahora estábamos mal, antes también estábamos, no? Eta hori garrantzitsua da gogoraraztea. Eta, bueno, azaroan 25aren esaten genuen, pues emakumeak bagarela bortizki pairatzen ditugun indarkeria eta giza eskubideen urraketa batzuk. Azken urteetan mugimendu feministak lan bat egin du indarkeriaren iruditegi hori zabaltzeko, ja ez bakarrik ez barruan gertatzen den indarkeria hori salatzea, que también, sino badaudela ere beste indarkeri motak, beste eskubide batzuk urratzen dizkigutenak, ez? Eta hor, pues etxe barruko indarkeriaz aparte, badaukagu ere enplegu arloan ematen den indarkeria adibidez, zaintza lanetara kondenatzen gaituenak umakumeak, kategoria basuetara lan egitera, edo murrizketak, lantokietan murrizketak eskatzera, suposatzen duen ere, soldata murrizketarekin, eta bar, baita ere eta mugimendu feministak azte esparruan egin duen diagnostiko bat edo identifikatu den beste indarkeria bat ere bat izan da gure askatasunaren aurka doazen kanon eta estereotipo nazkagarri guztiak ere indarkeria eta eskubideen urraketa bat badirela ere bai edo indarkeria instituzionala, gehien bat emakume migratuek pairatzen dutenak, ez? Hau bagen euken, ja, krisiarekin zegertatu da, oraindik ere areagotu egin direla indarkeria tipo horiek eta eskubideen urraketa horiek.
alaitzek esan du, zenbat emakume konfinatuak izan behar izan diren haien erasotzailearekin, bikota izan, aita izan, senarra izan, zenbat etxek, barne etxeko langileak konfinatuak izan behar izan diren haien lanpostuetan, bizitzak sostengatzeko esentzialak izan diren lan hoietan ere, gehienak emakumeak izan garenak, lanez gainezka egon gara, baldintza gabe eta gainera gehienetan ere, eta hor hainbat ikerketa eman dira ere bai, nola izan garen emakumeak gure inguruko itzialdiak edo berrogeialdiak edo zakin nola esaten diren, horiek zaintzeko guk eskatu izan ditugula gure lanetan edo gure enpleguetan, pues, jarnaldi murrizketak eta soldata murrizketak eta barrez, orduan, gure diagnostikorik edo gure aldarrikapenik nagusiena da, bai, krisian areagotu egin dira, baina krisi bat bazegoen eta orain agerian gelditu da, pues, behar dagoen, zaintzalanak nola beretan diren aurre egiteko sostengatze, osea, beharrezko lana, bueno, badakiguna denak, ez, baina. Eta, bueno, hau guztia azaldu ostean eta informazio honekin, zer egin dezakegu, zein da gure erronka jendarte moduan, zer erronka dute bai instituzioak edo zer egin behar dute, eta, bueno, erakunde bakoitzak zer egin behar du. En principio nosotros siempre lo que les pedimos a las instituciones es que nos escuchen y que nos conozcan, no a la federación, sino al movimiento tan enorme que tenemos en Bilbao. Cuando salimos fuera y hablamos de Bilbao, la gente dice, ah, el Guggenheim, ah, el Athletic. Pero en realidad de lo que más estoy orgullosa es de nuestro movimiento feminista que sacó toda la gente a la calle el 8 de marzo, del movimiento de pensionistas que están todos los lunes a fuego. Tenemos realmente un movimiento asociativo increíble. Y creo que no se nos tiene en cuenta como se debería. O sea, tienen un potencial enorme las instituciones si nos escucharan, si conocieran la labor que hacemos, porque yo creo que todas y todos estamos siempre a disposición a ayudar, porque nosotros lo que queremos conseguir es un Bilbao más igualitario, más sostenible en lo medioambiental. Eso a nivel institucional. Como ciudadanía, organizarnos, creo que es la clave, o sea, buscar que los retos y los problemas personales, individuales, se conviertan en colectivos y porque me parece que es más fácil dar una solución. Y como reto personal de la Federación y también mío ahora como presidenta, es hacer más, lo que es el movimiento vecinal, para que más mujeres y más jóvenes se acerquen, más que nada porque necesitamos la visión más real, ¿no? Más igualitaria de lo que es la realidad de Bilbao, y creo que eso se hace pues uniéndonos en espacios como estos, con colectivos muy diferentes, porque creo que cuando nos unimos somos más fuertes. Usted era su, vamos, oso hondo, vamos. Es que, bueno, deno que está, baina benetan gelitzu oso hondo. Bueno, es que ya pixkate hori jubilatua gaudena, jo, ba, gozada bada gainera ikustea, gente gaztea, a tope, ez? A tope, eta jo, eta gainera presidenta zara. Bravo, eta ya. Bueno, ongi etorriren aldetik, ba, ze. Orain daukagu konfinamentuaren errezaka, ez? Oraindik izango dugu errezaka gehiago, baina, bueno, zer ikusi genuen aurreko etapan? Ba, azken finean, lan basiko horrek, mantenimenduko lanak gizarte guztiarentzat, egon direla batez ere asko eta asko paperik gabeko jentearen artean. Ez, jente, eurok, orduan, oso rekonozimento lan telebistan, dokumentoetan, baina gero praktikan ezerrez. Ez, orduan, alde batetik gaude exigitzen, ero, bueno, behintzat Bilbon badakizue dagoela regularizazio, bueno, Bilbon estatu guztian regularizazio mugimendua, eta ongi etorri dago burubelarri mugimendu horri, bueno, mugimendu horrekin, ez? Mugimendu horre gainera dauka berezitasun bat orain, eta da, lehenengo aldia dela Estatu Espainolean migranteak eurok direla mugimendu horren aurre daudenak. Eta hori oso dato interesgarria da, ez? Bale, orduan, azken finean gure erronka zein da, estranjeriako legea pikutara bidaltzea, edo estranjeriako legea eraldatzea,
eta bihurtu harrera lege batean. Osa, pertsonak datoz, etorriko dira, alde egingo dute, gu ere, goaz eta gatoz. Eta egon behar da, harrera egiteko arautegi bat, eta ez jentea kanporatzeko eta geizki tratatzeko arautegi guztiak. Osa, gaur prestatzen, gaur da hori, giza eskubideen eguna, ezta? Bueno, ezke, estranjeriako legeak legala egiten du pertsona batzuek eskubide gabe geratzea. Legala da, eta hori dago gure artean. Eta ni bat dut horretaz, mugimendu feministan lortu den bezala izatea denon gauza, hemen oso gutxi gaude estranjeriako legearen menpe bizi gerala. Eta hau aldatu behar dugu geu ere, ze geure legeak dira. Eta gu horretaz ere aprobetsatzen gera nolabait. Orduan, askotan usten dugu hori, komo estranjeriako legea dela migranteen asuntua, ez denon asuntua da. Eta hori da gure helburu bat, ez? Horren sensibilizazioa eta kontuen izatea gizarteak, gizarte guztiaren helburu badela. Eta gero esan behar nuen, gauza bat ikusi, ezken nago daukate buruan lagun batzuk, paperi gabekoak, Bilbon bizi direla, auzo baten, fekorren egon aldira, baina ez dute papelik. Feministak ere izan aldira eta hor ja bai sartzen dira. Persona migrante bat da persona bat, eta zeharkan dauzkagu gizartean. Ez da bakarrik migrantea, ez da hainbeste gauza. Eta hori onartu behar dugu eta rekonozitu behar dugu. Eta gero beste gauza bada onartzea daukagun aberastasuna gure gizartean. Eta oztopatzen ari gara, konstienteki gure ardura da ere bai. Ez da bakarrik gobernuena. Orduan, bueno, hori. Eta gu daukagu helburu bat, lema bakarra. Nahi duena ongi etorri egotea, lema bakarra da. Eskubide guztiak denontzat eta edonon. Hori da, hasi deklaro. Eta gure ardura da. Amaia? Desde el colectivo denunciamos a las instituciones que ahora con esto del COVID y el confinamiento en los centros sociosanitarios el confinamiento ha sido muy muy estricto mientras el resto de la sociedad en el exterior hacia la desescalada en los centros sociosanitarios todavía estábamos confinados. Mientras el gobierno vasco daba unas pautas para las personas con discapacidad en este caso, la Diputación Foral de Vizcaya en este caso la restringía más. O sea, tenías que ir con acompañamiento, en una franja horaria determinada. Al final, todo vulnerando, sobre todo, mientras que el resto de la sociedad iba haciendo la famosa desescalada, yo que vivo en un servicio sociosanitario, yo estaba confinada. Empecé a salir en mayo, a mediados de mayo. Entonces, bueno, pues creo que la institución tiene que darle una vuelta. O sea, pero una vuelta muy grande. O sea, yo creo que ha llegado la pandemia y en vez de ir para adelante, hemos ido para atrás. O sea, que el resto de la sociedad veas que sale a la calle, en franjas horarias, pero sale a la calle, hace las compras como cualquier persona. Mientras tú vives en un servicio sociosanitario foral, las compras te las hace el equipo profesional porque tú no puedes salir, estás confinado. No puedes utilizar las zonas comunes del servicio porque tienes que estar en tu recinto. En este caso, este servicio sociosanitario tiene 32 apartamentos, tú tienes que estar en tu apartamento e intentar
no relacionarte con el resto del edificio porque estamos en pandemia. Y no puedes salir porque te lo ha prohibido. La institución dice que no, que mira, que entra el bicho por la puerta y... O sea, cuando hablas igual con... yo he hablado con familiares y decirte, pero bueno, si ya puedes salir. No, no puedo salir. No puedo salir. Cuando el resto del mundo empezasteis a salir por abril, yo empecé a salir a mediados de mayo. Y mi desescalada, mientras que vosotros ibais por la fase 3, yo iba por la fase 2. Y todo esto, que no, la institución haría restricciones, porque si el gobierno vasco da unas directrices para la desescalada y viene la institución foral en este caso y la restringe más, porque es que ha habido muchos contagios. Pero yo las compras me las ha tenido que hacer el equipo profesional, yo no podía salir. Si iba a una consulta médica, luego tenía que hacer una jerarquía, o sea, tenía que desinfectarme según entraba por la puerta, tenía que... Eta yo en caso. Esto, bai. Pues a ver, bi erronka okurritu zezkit, alde batetik mugimendu sozialek eukial dugun erronka bat, eta beste bat posinstituzioi dagokionez. Guri dagokionez, nik izun mugimendu feministan azken urteetan asmatu izan dugula eta eman dugula pauso bat identifikatzen, porque hay como mucha manía esaten gaituzte pues colectivos vulnerables, ¿es? Eta ez gara vulnerableak berez, ez? Ez gara jaiotzez vulnerableak. Norbaitek edo zerbaitek egiten gaitu vulnerables, vulneratzen gaituzte. Gure eskubiak vulneratzen dituzte, eta orduan hori izan daiteke erronka bat, ez? Identifikatzea zerk eta nork egiten gaitu vulnerables. Zergatik gu gaude eserita mai inguru honetan eta ez beste mugimendu batzuk, ez? Eta pues aspaldian mugimendu feministan hasi ginen feminismoa hitz egiten eta ez bakarrik berdintasunez hitz egiten, ez guk esaten genuen guk ez dugu mugimendu edo gurpil kapitalista patriarkal baten barruan parekidetasun bat bilatu edo lortu, ez guk nahi dugu gurpil hori apurtu, transformatu, berriro eraiki, ez? Eta pues giza eskubideekin berdina, nik ez du, osea, gure maksimoaz da izan behar ondoan daukagun dakogunen eskubideak lortzea zizun una mierda. Berak esan duena, da ditugu eskubide guztiak, eskubidea guztientzat eta edonon. Ez? Eta hori pos, gure maksimo bezala izan behar dela. Eta gero instituzioi dago kionez, pues, gu ere azken urteetan argi eta garbi fokoa jarri dugun instituzioetan. Argi daukaguna da, haiek direla arduradunak, haiek egiten dituztela mugimenduak, dirua, erabakiak, eta gure hitza kontuan hartu gabe, ez? Eta hori borrokatza izan beharko da erronkarik nagusiena. Ez dituzte gure eskubideak bermatzen instituzioek, inbertsio publikoak behar ditugu, azken azan 25eko lema ere hori izan da. Zaintza lan horiek galdetuta edo horri, pues, beti norbait gehienek nahi izango dugu gure ondokoek zaintzea, gure ama edo gure alaba, baina eta egingo dugu. Baina hor egon behar dira instituzio publikoak, zerbitzuak eskaintzen gu lan hori egin ales izateko, osea, gu erabakitzeko ia egin edo ez, behintzat, ez? Eta guztien eskubideak batuko dituzten legeak behar ditugula, argi eta garbi, osea, hemen bota daia. Jo, mila esker... Entzun, gauzatxo bat bakarrik aipatu aldut, con toda la pandemia y para todos, el tema de las citas previas, que ahora vivimos en el mundo de la cita previa. Bueno, me parece que ha sido, o sea, dada como ondorio bat, ulertu ezina, ez? Medikora joateko, ez dut ikusi, nik nire medikoa ez dut ikusi, hola, naurrez aurre
Bueno, me parece una... Ez dakit, un aprovechamiento, ez dakit, ez dut urertzen. Bueno, ba, pentsatu, hori bera, erderaz ez duen kontrolatzen persona batentzat. Euskeraz ez dakien persona batentzat. Osa, horre, barrerak dira, osa, daude, bueno, el mundo de la cita previa, preparado para quien entiende, o sea, da, para eso, para los de primera, para los de segunda, los de tercera, y no sé, no sé qué pretenden, lo quería poner encima de la mesa, por lo menos no dejarlo pasar, ¿no? Que es, no sé. Bai. Ba, eskerrik asko zuen ekarpenagatik, espero dugu hausnarketarako balio izatea eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Vale, zuei. Bueno, eta zuei. Que gozada. Vale, es. Zaritza. Gente que no tiene Netflix, que es peor.
discriminada por su origen o su religión o su discapacidad o su... yo qué sé. ¿Quién se ha sentido alguna vez discriminada, discriminado? Por favor, que levante la mano. ¿Solo? ¡Uy, qué bajón! ¿Lo hacéis aquí entonces? Pues vaya. Bueno, pero seguramente conozcamos a alguien, ¿no? ¡Oh, está por la hora y vaya! ¡Oribay! Bueno. Ella es Amaya. Es todo que está cabreada, ¿eh? Entonces, para estar muy cabreada. Vaya, de hecho, cuanto más lo pienso y más crítica soy, más me cabreo. ¿Y ahora qué hago yo con mi cabreo? ¿Qué hago yo? Ver Netflix igual. A ver si me pasa. Bueno, no sé, le daré poco vueltas, ¿vale? Mango de izquierda vuelta, bacho, que está... Está, bueno, pues intenta relajarse con... Igual ponemos un poquillo de música. ¿Eh? ¿Qué os parece? Ay, cuánto echa de menos la música en directo. Ay, ¿quién echa de menos la música en directo? No me atrapa. Tengo este tigre andereño, ¿no? Se nota. Ay, sí, yo también la echo de menos. Pero igual alguien aquí nos ayuda. Mira, esaten dute, gauza bat desiatzen duzunean oso fuerte, gertatzen dela. ¿Es? Que si lo deseas mucho pasa. ¿Eh? Pues es mentira. Es mentira, tienes que hacer algo para que pase. Entonces, en vez de pensarlo así, ¿por qué no lo pedimos? Le decimos a Francis que venga. ¡Ay! Ya no dará. El saco de un par de tairuta suel. ¡Francis! Bueno, que tanto suelo se monta, ¿vale? No soy mi estilo, hip hop, pedorrilli, donde hay un suema, ¿vale? ¿A dos? ¿Ay? Martita y Luta Francis. ¿Ay? ¡Martita y Luta Francis! ¡Toma ya! ¡Cabo de Noré! Bueno, todo un placer estar aquí. Esta es una canción... que no deja de ser una nana para niñas y niños heridos, que posiblemente en estos tiempos somos legión. Una caricia simplemente, ¿no? Y que, diciendo aquello que tiene que ver con los derechos humanos, como que somos una gran familia, nos recuerde que cuidarnos entre nosotras, entre nosotros, es lo más importante. Ver cómo la vida pasa. Pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno. Mi amor, ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti. Me subo la mascarilla. Confía en ti, terminaremos bailando, brindando en algún bar. Estoy a tu lado. Ver cómo la vida pasa. Pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona
lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, soñando en algún bar. Estoy a tu lado. Eskerrik asko. Bueno, pues buenas tardes. Para comenzar con esta segunda mesa redonda, tenemos a Olaia Laca de Bizitegi, Paloma Arias de Amnistía Internacional y Sarai González de Alboan. Bueno, como hemos hecho en la primera mesa redonda, iniciamos con la primera pregunta, ¿vale? Que era a ver qué balance hacíamos desde las diferentes asociaciones o federaciones con toda esta crisis, pandemia que habíamos vivido. Vale, entonces, si comienzas, Olaia. Vale, nada, lo primero, muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa. Y bueno, pues por lo que estamos viendo en lo que llevamos de jornada, es verdad que este último año pues ha sido bastante complicado, pues por la situación generada por el COVID. Y todo esto nos ha descubierto los puntos débiles que tenemos como sociedad y a los que tenemos que hacerle frente. Pero al mismo tiempo también nos recuerda que tenemos mucho que hacer en materia de derechos humanos. Es verdad que esta realidad nos ha golpeado a todas de una manera o de otra, pero también ha tenido un mayor impacto en las personas más vulnerables, dejándolas aún más desprotegidas. Durante los primeros días de crisis sanitaria nos obligaron a todas a confinarnos en nuestras casas. Pero bueno, ¿y qué ocurre con las personas que no tienen casa o dónde alojarse? Bueno, pues para dar respuesta a esas necesidades, además de los albergues que ya estaban funcionando en Bilbao, se habilitaron 4 pabellones, con un total de plazas de más o menos 200 personas. Cada una de ellas podía llegar a alojar a 50 personas. Ahora, por un momento, imaginaros pasar un confinamiento de casi 3 meses junto con otras 50 personas. Fácil no parece, y tampoco lo fue. Pero aún así, bueno, pues eso que vivimos nos enseñó muchas cosas y entre ellas vimos que aquellos recursos funcionaban y que era una oportunidad para trabajar con las personas sin hogar. Pero eso sí, que no se nos olvide que esos dispositivos se pusieron en marcha para dar respuesta a una situación de emergencia. Si quisiéramos que recursos así pudieran funcionar en el tiempo, tendríamos que hacer de esos recursos unos recursos mucho más dignos. Durante los momentos de desescalada, que también hemos ido hablando, se ha hablado en la mesa anterior, las personas que estaban alojadas en estos pabellones fueron derivadas a otros recursos y los albergues que habían estado funcionando, pues alguno de ellos, de pasar a funcionar 24 horas, volvían otra vez a tener solo una atención nocturna. Esos recursos son los mismos recursos que están funcionando ahora, pero que tenemos que tener presente que son recursos temporales para dar respuesta a la situación de momento hasta ahora. Estos recursos que están en marcha tienen un total de 168 plazas y hasta el momento 380 personas han tenido que hacer uso de ellas por necesidad, han tenido que hacer uso de ellas.
vemos, con todos estos datos, que el número de personas en riesgo de exclusión residencial es alto. Pero aún así hay que sumarle a los datos de los últimos recuentos que se han hecho en Bilbao de las personas que están durmiendo en las calles, que también ha aumentado, tanto en hombres como mujeres. Total, que la foto que sacamos de Bilbao es que cada vez hay muchas más personas sin hogar. Es verdad que también es cuando más recursos hay para dar respuesta a esta necesidad. Entonces, esto nos hace ver que efectivamente hay necesidad de generar este tipo de recursos. Esta situación también a las personas, bueno, a las personas que estamos trabajando con personas sin hogar, nos ha hecho encontrarnos de frente con lo que, bueno, durante mucho tiempo se ha llamado sin hogarismo oculto. Aquellas personas a las que nos haya costado mucho llegar, que en su mayoría o muchas de ellas suelen ser mujeres, y que estas en sus vidas asumen muchas veces riesgos en las viviendas en las que están viviendo situaciones de mucha violencia, en viviendas pues que no se podía ni siquiera reconocer como viviendas, siendo pues en unas condiciones malísimas, por no quedarse en situación de calle o incluso por no acceder a los recursos, ya que muchas veces estos recursos están muy masculinizados, en su mayoría atienden a hombres y no llegan a cubrir las necesidades y las demandas de las mujeres, ya que se convierten en lugares muy hostiles para ellas. Desde Borobiltzen, que es un proyecto de Bizitegi, que trabaja con mujeres sin hogar, también nos estamos encontrando todos los días con un montón de dificultades que agravan la realidad de las personas sin hogar. Encontramos que hay muchas dificultades a la hora de encontrar alojamiento, de mantener alquileres o incluso de acceder a un empleo que te dé, con el que puedas tener un sueldo con el que pagar después un alojamiento. Entonces vemos que cada vez el número de personas sin hogar va en aumento y que la realidad en un primer momento nos sorprendió con la cantidad de gente que necesitaba hacer uso de los pabellones que se pusieron en marcha en el confinamiento, pero todavía hoy siguen aumentando los números. Sarai, en vuestro caso desde Alboa. Bai, nik euskeraz egin bai. Dut, importaz bazaizu, eh? Bueno, eskerrik asko, gonbidapena gatik. Bueno, gu pizkat aurreko maian esan dan gauza bat maiganean jartzea ere dela, hau ez dela krizialdi berria, ez? Gure aldetik ere ikusten genuen gainera gu Alboanen goalde globalean jartzen dugu begira da, ez? Orduan, gure mugetatik haratago dauden beste leku batzuetan dauden errealitateak begiratzen ditugu. Horreri atenditzen baldin badiogu, are krizialdi nabariagoak aurkitu ditzakegu, gure inguruan igual bizi ditugunak, baino ez, nola baita ezateko. Zentzu horretan, begira da botatzen baldin badiogu adibidez osasunari, ez, osasun sistemari, egia da, Espainiar Estatu mailan gainditu gaituela apur bat ikustea, ez dela hain indartzua, ez, uste genuen bezala, eta azken urteetan gertatu diren murrizketak pisua izan da bela, baina beste herrialde batzuetan dagoen egoera ez dago nondik hartu, ez? Ez dago zelako baldintzarik, baina ez dago zerez ospitalak, ez dago uziak, ez dago zalakorik, ez? Adibidez, Amazoniara baldin bazoaz, bertan eman dan kutsadura izan da brutala, eta ez dago hori zelan gelditu, ez, edo Afrikako hainbat herrialdetan, nun horretaz gain, malaria, tuberkulosia eta dauden ere. Orduan ikusten duguna da, jadanik esan dena, ez da, vulnerabilitate egoeran zeudenak, are vulnerabilitate egoera larriagoan geratzen direla. Ez dugu ezer esan ikuste dut orain arte, edo ni despistatu naiz, baina hezkuntzari buruz. Hezkuntza oso jota gelditu da pandemiaren ostean. Hemen, alde batetik, baina ezke herrialde askotan orain jendea ez da bueltatu eskoletara, ez. Eta horrek suposatzen du alde batetik hezkuntza gaitzagoa izango dutela, baina aldi berean ere herrialde batzutan jaten duten bakarra eskolan jaten dute. Hori gure inguruan ere ikus dezakegu, baina oso modu zabalean adibidez, ez? Hori begiratu behar dugu, ez? Bestalde, egoera ekonomikoari dagokionez, ez? Ikusten dugu gure inguruan oso jota daudela sektore asko, baina estatuak izan du ahalmena nolabait
dirutxo bat emateko, edo behintzat hortik ez zerbait mugitzeko, baina badagoz leku batzuk nun ezinezkoa da, ez? Eta gainera ekonomia ez formala nagusitzen dana. Orduan, egun ez egun bizidan jendea dago, egunerokotasunean ateatzen duela jateko behar duen. Orduan, ez, disjuntiba horretan egon dira, jan edo lan egin artean, ez? Eta betiko moduan, adieraztea ere emakumezkoak izaten ari direla beti bezala hau gehien pairatzen ari direnak, ez? Azken finean, krisialdi hau, nik uste dut oso agerian utzi duela zaintza krisialdia, ez da? Eta zaintza bai edo bai emakumezkoen gandago gehien bat, zentzu horretan, Espainiar Estatuan adibidez, ospitaletan gehien kutsatu direnak emakumezkoak izan dira. Eta gaixoekin baldin badaude, ba gehiago kutsatuko dira, ez? Normala danez. Baita ere, ba beste vulnerabilitate egoeran dauden hainbat egoera, errefugio kanpoetan ematen dena, adibidez, ez? Mugak itxi dira eta hor geratu dira errefusiatu kanpoetan azinauta, bertan kutsadura egonda, begira Morian gertatutakoa adibidez, oso triste izan zena. Eta begiratu dezagun ere gerrate egoeran bizi diren herrialdeetara, ez? Adibidez, nun osasun zentroak objektiboa diren zuzenean gerraren erdian. Orduan, bueno, gu guzti hau ikusten genuen ere interesgarria ekartzea, ezta? Zeren egia da gure mugetatik haratago pandemiak oso gogor jotzen ari duela, ez? Eta badago, bueno, hori igual gero erronkekin itzeingo dugu, ez? Baina bai daukagu beldur hori. Ba, izatea orain buruan daukaguna lehenengo hemengoak, ez? Horren beldur bagara ere. Eskerrik asko. Eta Paloma? Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias también, lo mismo, por estar aquí. Nosotros, como sabéis, el apellido de nuestra organización es internacional, entonces nuestro análisis de situación es un pelín más amplio, porque sabemos que al final el impacto de la pandemia ha sido general, o sea, ha sido en todo el mundo. Entonces, hemos detectado 8 vulneraciones de derechos especialmente graves, que creo que son un muy buen resumen de lo que ha sucedido este año. Para empezar, hemos visto unas vulneraciones sustanciales de los derechos de los activistas y los defensores de derechos humanos que se han visto perseguidos y encarcelados. Voy a haceros una apreciación que haré otra vez al final, y es que todas estas vulneraciones de derechos es un fenómeno global, no se están produciendo solamente aquí o solamente en América o solamente en Asia, se están produciendo en todo el mundo. Entonces, que se persiga a activistas de derechos humanos en todo el mundo es fuerte, o sea, es como para pensarnos a dónde estamos yendo y por qué. Hemos visto también cómo han aumentado la discriminación, por ejemplo, respecto a las medidas represivas y abusivas. Si bien los gobiernos han decretado ciertas medidas que a priori todos hemos aceptado, pues porque desde luego consiguen frenar la propagación del virus, es verdad que al final han afectado desproporcionadamente a grupos marginados y a minorías étnicas especialmente vulnerables. Hemos visto vulnerados los derechos de los sanitarios. O sea, parece mentira, pero estos son datos de septiembre y se recogen 7.000 profesionales de la salud muertos en todo el mundo, que es una barbaridad. Debería ser un escándalo que hayan muerto 7.000 personas intentando sanar a otras personas. O sea, como si no tuvieran derecho a trabajar de forma segura. Hemos visto también cómo se vulneraban los derechos de libertad de expresión y cómo volvíamos a ver censura de gobiernos que persiguen no solamente informaciones relativas al COVID, sino muchas veces opiniones sobre la gestión que el propio gobierno está haciendo de la pandemia. Hemos visto también discriminar a las personas migrantes y solicitantes de asilo por el mero hecho de ser migrantes y solicitantes de asilo. Han sido objeto de cuarentenas selectivas, de desalojos forzosos en determinados países. Hemos visto vulnerados los derechos de las mujeres, que, pues un poco como decíamos antes, al final durante el confinamiento se ha aumentado el riesgo de que padezcan situaciones de abuso o de maltrato o de violencia o de inseguridad dentro de sus propios hogares. Hemos visto también cómo aumentaba la violencia o la discriminación contra colectivos LGTBI, lo mismo en todo el mundo, pues a veces porque se ha producido un brote, a veces porque ha habido cierta desinformación, a veces sencillamente, pues como en el caso de Hungría, porque el gobierno ha decidido que es un buen momento, al estar el foco de atención puesto, en este caso en la pandemia, pues restringir otros derechos con los que no están de acuerdo. Y finalmente hemos visto amenazado el derecho a la privacidad, que será seguramente uno de los derechos de este siglo y que está empezando a ser un problema. ¿Tiene que utilizarse la tecnología para
hacer más segura la pandemia para terminar con ella, por supuesto, pero los gobiernos tienen que garantizar que se haga de una forma que garantice y respete los derechos humanos y que no atente contra la privacidad de nadie. Son datos que, si caen en malas manos, como todos sabemos, supongo que podría pasar, sería peligrosísimo para determinados colectivos. Entonces, os repito, o sea, son las 8 vulneraciones de derechos más graves que se han recopilado. Que estoy segura de que nos hemos quedado en 8 porque no queríamos llegar más allá, pero que podríamos haber sacado 10 o 20 o 30. Pero lo más grave de esto es que no se están produciendo en focos aislados, se está produciendo en todo el mundo a la vez. Entonces, supongo que esto enlazará con la siguiente pregunta. Correcto, sí. Ahora nos gustaría, pues, hacer un poco un pequeño análisis de qué retos tenemos en nuestras manos, qué retos creemos que tiene la sociedad y qué retos o qué tienen que hacer las instituciones desde donde les toca a ellas actuar. Sí, por ejemplo, Olaya, sí. Vale, ni erronkei begira, ba, instituzioi dagokionez, esango nuke baliabidetan apustuak egiteko momentua dela. Beharrei erantzuteko momentua dela eta horretarako behar diren mekanismoetan inbertsioa egiteko momentua dela. Azken finean, instituzioen ardura bai da pertsona ororen giza eskubidak bermatzea. Es decir, que las instituciones apuesten por generar recursos en aquellos espacios en los que se necesite. Erakundei dagokionez, guri dagokionez, esango nuke elkarlanerako momentua dela. Azken finean, elkarrekin lan egiten dugunean indarrak gehitu egiten ditugula eta gure lana asko aberastu egiten dela. Creo que es momento de trabajar en conjunto. Eta gizarteari dagokionez, honi erantzuna emateko etxean pentsatzen egon nintzen, eta burura torretzen zitzaidan beti konfinamendu momentuetan sortu ziren auzo zaintza sareak. Eta uste dut hori dela etorkizunera begira eredu izan behar duguna. Creo que del confinamiento también podemos sacar cosas muy positivas, como fueron las redes de cuidado que se pusieron en marcha en muchos lugares, en muchos barrios y desde nosotras. Y creo que ese es el claro ejemplo a seguir de cara a futuro. Bai, gauza ezberdinak ere ikusten ditugu segun norengatik ateatzen diran, ez? Alde batetik, herrialde moduan bultzatu ditzakegu beste herrialde batzuk egoera gatzagoan daudenak. Elkarbanatze horretatik abiatzen gara ere bai, ez? Lankidetzan aritzearen eremu horretatik. Bestalde, eta hau erakundeei dagokienez, garapenerako lankidetza eta laguntza humanitarioko aurrekontuak handitu behar dira, ezin dira bera joan, eta hori da prebizioa. Bai, hori da daukagun erronka nagusia, ematen duela igual datorren urtera begira oraindik ez, baina urrengoari begira seguru asko mosketa handia sartuko diotela, eta ez da unea, ez. Bestalde, historikoa den beste erreklamazio bat, ez, deuda externa, kanpozorra, kondonatzea, edo behintzat urte batzuetan bertan bera ustea, ez? Ez dugu uste horrek duintasuna ezarriko duenik. Egin daiteken beste gauza bat hau estatuen partetik ere herramienta fiskalak errebizatu. Revisar las herramientas fiscales para que no generen más desigualdad ni más exclusión. Hor egon dira proposamenak historian zehar, tobintaz hainbat proposamen egon dira igual da unea horiek berreskuratzeko eta azkena izateagatik ez dana importantzia gutxikoa txertoak unibertsalak izatea iristen direnean, ez? Esan gura jende guztia bakunatua izatea, ez izatea bakarrik kapazitate adkisitiboari erantzuten dion zerbait. Eta gero hiritar moduan, ba, hainbat erakunde daude honetan laguntzen, bai hemen lokalean eta baita globalean ere, orduan. Ba, hemen gauden edozein erakunderekin harremanetan jarri, voluntariotza bat egin nahi baduzue edo donatibo bat egin nahi baduzue, ez hor sareak gaude osatuta eta haiekin kontaktatzea. Eskerrik asko. Eta Paloma? Creo que los principales retos que tenemos por delante, lo mismo, nuestro planteamiento es un poco más a nivel global, empieza por la crisis migratoria. Hay un nuevo pacto migratorio de la Comisión Europea que sabemos que no arregla nada, al final es perpetuar un sistema que se ha demostrado catastrófico, que no va a conseguir, o sea, no ofrece un nuevo enfoque, no va a conseguir aliviar el sufrimiento de las miles de personas que están atrapadas en campos en Grecia o en cárceles de Libia.
ni va a disminuir la presión sobre los países receptores. Entonces, hemos visto durante la pandemia, además en unas condiciones durísimas, creo que todos recordamos, por ejemplo, las imágenes del incendio del campo de Moria, creo que ese es un reto, si no prioritario, pues vamos, sí, prioritario, creo que no hay otra palabra. Creo que, no en segundo lugar, no me gustaría priorizarlos, pero bueno, creo que tampoco se puede dejar de prestar atención a la crisis climática. Parecía que el año pasado, en 2019, conseguimos poner el foco en lo relevante que era el cambio climático para todos, lo mismo a nivel global. Al final, la crisis climática es uno de los mayores problemas que vamos a asumir como sociedad. Afecta a los derechos humanos de millones de personas, al agua, al alimento, a la vida. Entonces, durante la pandemia hemos visto también cómo muchos gobiernos, especialmente los más ricos, vamos a decir, o los que más emiten, no solamente no han tomado las medidas que tenían que tomar, sino que han tomado una serie de medidas que van a retrasar todavía más la crisis climática, con todo el riesgo que esto supone para todos nosotros. Entonces, esta debería ser otra de los retos que nos enfrentemos cuando volvamos a la nueva normalidad, sea esto cuando sea y como sea. Y finalmente, y esto quizás, y esto se tiene que apoyar, por supuesto, desde las instituciones, pero esto también quizás sea una cosa más propia, recuperar el derecho a protesta. Hemos visto que durante la pandemia se han restringido notablemente los derechos de manifestación, de reunión, de expresión. Lo hemos considerado moderadamente aceptable, en determinados casos más que en otros, me imagino, pero siempre sujeto al contexto de pandemia en el que vivimos, intentando, planteándolo como una medida para frenar la propagación del virus. Ahora bien, nuestra organización hizo un informe el año pasado y está continuado precisamente sobre los gobiernos, cómo han encajado los gobiernos las protestas durante 2019 y durante 2020. Y se ve un hilo común muy claro en el que las autoridades europeas reprimieron las protestas severamente durante 2019, que fue un año donde hubo muchas protestas, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y vemos que este 2020, al final, se ha usado la pandemia como un poco como cortina de humo para callar a la disidencia. Lo mismo, no estamos hablando tampoco de países donde sea extraordinario manifestarse. Hablamos, por ejemplo, de Francia, de las medidas absolutamente draconianas de las autoridades para evitar las manifestaciones. Entonces, creemos que nadie debería sufrir un trato intimidatorio para que deje de desista de protestar. Al final es que podamos decir lo que pensamos y manifestarlo de forma pública y crítica y colectiva es un elemento totalmente necesario para una sociedad libre y sana. Entonces, creemos que también tiene que ser otra de las cosas que abordemos en cuanto lleguemos a la nueva normalidad, sea la que sea. Es que ricasco. Pues agradeceros esta segunda parte de esta segunda mesa redonda. Lo mismo que he dicho antes, espero que sirva de reflexión tanto para las personas que estamos aquí como las que están en su casa viéndonos. Continuando con lo que ha dicho Sarai también, que aunque parezca que no podemos echar una mano en nada, muchas veces con cosas pequeñas también se hace muchísimo, y bueno, que se puedan acercar a las asociaciones que estamos aquí y a otras muchas que hay para seguir trabajando en esto y seguir luchando por que se cumplan los derechos humanos. ¡Ay! ¡Se hondo! ¡Ay! ¡Si siguen aquí! ¡Baina beste sordin batzuk dira! ¡Uy! Oye, qué bien habláis, ¿eh? Qué bien hablan, ¿no? ¡Ay, dena esaten dute, dena esaten... Es que, itzaiten duzu eta esaten... ¡Presidentas! ¡Ay, pues sí, ¿no? Muy, muy convincentes. Pero ya está, ¿vale? Vamos, ¿no? Es que ricasco, chalo era batalla esta cosa. Pichín. Ero, Vale. Ay. Bueno, ego naiz vuelta que maten asuntuari. Claro, porque me he ido con un cabreo de la leche cuando me he dado cuenta de que esto. De que este asunto, o sea, este planeta, este pueblo, está fatal. Esta cultura, tú nais. Y ha sido como en la película esta, en Matrix. Atrachen de la Keanu Reeves y hago. ¡Uah! Y me he desconectado y ya la he cagado. Ya, Artud, pastilla gorría, tersandut. La leche. Ahora no hay quien duerma. Porque para contrarrestar la pastilla roja esa del Matrix, donde tú sales ahí de la caverna de Platón, ¿qué hay que hacer? Ay, la pastilla azul, pero eso no hará chiquichí, así, y luego, ¿qué?
Ay, esto es un rollo. Baina bueno, total, hartu dut pastilla gorria, kabreatuta nago. Eta orain zer? Yoga purtxu bat? Mindfulness? O jo que sé, todo eso, a meditar. Baina aparte dinot, vale, baina kabreatuta nago. Eta zerrea zer da? Hemen barruan sortzen den korapillo bat eta esaten dizu, zerbait aldatu behar duzu. Estás cabreada, hay que cambiar algo. Horretarako da. Eta orduan ikartzen dut nire azerrea, eta esaten dut, zerbait aldatu behar duzu. Eta esaten dut, a ber, lutsi remolatxa, ze de bondre egin alduzuzuk mundu aldatzeko? Y entonces me he hecho un perfil en Facebook para cambiar el mundo. Y he empezado a darle me gusta y caritas de esas ahí enfadadas. Y entonces ahí ya pues he hecho así un poco el asunto. Pero me da que como que falta algo. Como que no llega donde tiene que llegar. Que esan duzu en moduan, pues igual. Tiene que llegar aquí primero. Y allá también, ¿no? Y allá no digo al Sputnik. ¿Vale? A estos, a los que se supone que hemos elegido y eso, que tienen que hacer lo mejor para todas. Aunque no les guste mucho, pero tiene que darse cuenta de que es lo mejor para todas. Entonces, claro. Pero les da igual. Eta orduan diñoso, entonces me cabreo más. Y mi cabreómetro se va yendo hacia arriba. Y digo, entonces, ¿qué hago? Voy a ir a todas las charlas, a todas las manifestaciones y a todo. Llevo unas semanas que menos mal que hay COVID y la gente no se anima tanto a salir a la calle. Porque vamos, egiten ari naiz laguna, que ere bai. Y oye, hay gente con la que se puede hablar y todo, estoy conociendo ahí en el movimiento. Y aquí me iba a decir a mí, ¿eh? Bye, bye. Eta hori, eta bueno, pues nago ahí, pues... Pues intentando hacer también un algo. Entonces estoy cogiendo como lemas diferentes para gritar, para ir a la calle, para hacer una mani o algo. ¿Vendríais? Vale. Orduan, claro, erabaki behar ditugu lemak. Eta niago naiz pentsatzen. A ver. Adibidez, kaleratu zure jarrera kritikoa. Eta ez izan antipatikoa. Vale, kaleratu zure karrera kritikoa eta ez izan antipatikoa. Pero, como que no tiene punch, ¿no? Es un poco lío. Entonces, a ver. Ahora, más que nunca, derechos humanos, anda y no te laves las manos. Bueno, sí, o lávatelas, no lo sé. Jo, es que esto de verdad, esto es un lío. Vale. Saca de casa tu espíritu crítico y ya verás cómo todo se vuelve más rico. Edo, ¿es de aquí? Edo izan daiteke gure eskubidea. Oiek dira bideak, pero eso es un poto, como se diría en bertsolaritza. No, eskubidea, bidea, eskubidea, privilegioa, a ver, privilegioa hori da. Ay, eskubideak orain, ¿está? Giza eskubideak orain, y ya está corto, claro, conciso, ay, yo que sé, hay que gastar menos tinta en las pancartas de esas cosas. Que está la cosa, ¿no? Hacemos una pequeñita también para no consumir tanto plástico para el clima. Se me acumula todo, ¿eh? Ay, bueno, pues hori egingo dugu, ¿vale? Eskubideak orain, no, giza eskubideak orain. Ah, giza eskubidea orain, ze guai. ¿Vale? Hori egingo dugu, orduan egingo dugu denok elkarrekin. Bai, ya, giza eskubideak orain, me bai, hacemos un poco así, para no, bai, venga, hacemos así. Giza eskubideak orain. ¡Se guay! A ver, berriro, berriro. ¡Ay, me habéis recordado a Marija ya! Eso sí que es un derecho. Venga. ¡Giza escubidea corain! ¡Se guay! ¡Yo son gi gente! ¡Horrela bailo, hortuko dugu!
Eta zuekin, Francis bukatzeko, mila esker eta animo topera, bai? Ale! Hola Mar, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el banco de las reflexiones. Bueno, tú me contarás qué te ha parecido todo esto, ¿no? Que toda una serie de colectivos y de gente nos cuenten, pues, todo cómo está afectando la pandemia a los sectores más desfavorecidos. Pues la verdad es que de primeras, rabia, impotencia, pero es que no me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con estas mujeres luchadoras, que yo creo que somos las que tenemos que cambiar el mundo al final. ¿Lo estáis haciendo de alguna manera? Con que cada uno desde donde esté haga lo posible, porque todos somos personas, todos somos iguales, y esas etiquetas de sin papeles, de enfermedades, de edades, pues no. Yo al final he acabado con esperanza. Perfecto. Con esperanza y que esto no solo sea un día, que se recuerde todos los días. Sí. Que lo recordemos todos los días. Cuando veamos a uno en la calle, cuando veamos mujeres maltratadas, cuando veamos lo que ha pasado en Badalona. Y... pues toda la gozada. ¿Qué más se puede decir? Que esperemos que así sea. Y dar las gracias a toda la gente que ha colaborado, a toda esta gente que está luchando por todo el mundo, por la gente más desfavorecida, pero también por nosotros, por nosotras. Saber que existe así gente en el mundo, pues la verdad es que es lo que te da precisamente esperanza. Es decir, coño, vamos a apuntarnos, ¿no? Y que yo soy una privilegiada a la que están ayudando. Sí, estamos todos en el primer mundo. Pero aún así, hay lo que hay, ¿no? Pues voy a con una cancioncita, si consigo cantar, porque esto de la mascarilla tiene su coña, ¿eh? Claro, cuando abres la bocota se te baja la nariz y tiene su cosa. Vamos a ver si esta vez va mejor. Mar, te daría un abrazo, pero me cago en la leche. Bueno, esta es una canción para que cantemos todas, pero como no se puede hacer, pues lo cantéis por los bajines para vosotras mismas. Tuviste que decirme adiós. Calles hundidas a mis pies, pa' echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango, tengo el cuerpo de Jota y soy un aprendiz de sinvergüenza que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango tengo, el cuerpo de Jota y soy un aprendiz de sinvergüenza
que en brazos de la soledad vendió su alma. Y aquí tú y yo, brindando por un adiós, vamos a engañarnos. Y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Es que ricasco. Ikusi arte.